Vaya contienda que tenemos esta noche. Padre e hijo se van a enfrentar. Vamos a ver. Va a haber palabras, me parece, ¿no? Ya no. ¡Lucharon! A dos de tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando técnico. ¡Sombra de Dragón! ¡Nuclear Extreme! ¡Cariñoso! Rudo Tadura, Chico Malo, y complementa la tercia ruda el Cariñoso. Ahí está, muy dividido esto. Muy dividido esto. ¿A quién apoyan? ¿Al papá o al hijo? El grito de Cariñoso, Cariñoso. Y el grito de Junior, Junior. Junior, Junior, grita. La gente, ahí está el coralillo. Es el referee en esta ocasión. Ahí está, quería enfrentarse a su señor padre, pero el que toma el relevo es el Chico Malo. Junior, Junior, grita a la gente. Junior, Junior, grita a la gente. Vamos a ver ahí el que ahora toma. Y ahí el gancho, sí, de esta manera se lo está llevando Cariñoso Junior al Chico Malo. Ahí se acercan los cuidados para ver si está bien. Se va ahí. Sombra de Dragón. Me parece que le va a aplicar la misma dosis. Ahí aplicando fuerza de esta manera para ver quién tiene más fuerza. Así de esta manera, aplicando cada uno la fuerza. Y luego le engancha así de esta manera de Cariñoso Junior. Así Cariñoso Junior se está llevando a Chico Malo. Así de esta manera está iniciando esta contienda semifinal. Lo levantan ya los otros así de esta manera. Se lo está llevando así de esta manera. Rebote en cuerdas y el golpe de antebrazo por parte de Chico Malo. Así atacando al Cariñoso Junior. Se lo va a llevar así de esta manera. Luego se le enganche hacia el candado al cuello. Ahí entraba el Cariñoso, pero se sale rápidamente. Se querían meter tanto Sombras de Dragón como Nucleón. Pero rápidamente ahí el Coralillo haciendo acto de presencia para imponer la ley. Y le arriba así de esta manera. El engancho se lo lleva así de esta manera. Cariñoso Junior. El Chico Malo. Imponiendo sus leyes. Imponiendo. ¿Quién es el que manda aquí por ahora en el cuadrilátero? Se lo va a llevar así de esta manera. La barrida y el derribo por parte del Cariñoso Junior. El enganche se lo lleva así de esta manera.
Y luego se lo lleva así, con este castigo. Vaya castigo por parte del cariñoso Junior. Ahí intentaba entrar el cariñoso, que se mete a revisar la lona. Los técnicos ahí diciéndole al Coralillo que se está metiendo, pero solamente entró a revisar la lona el cariñoso, que no hubiera. Simplemente limpió el cuadrilátero el cariñoso. Así es. Así que continuamos con las acciones. ¿Y qué crees? Ya sí, me sí, olió sí. A azufre. Mira nada más quién llegó. Aquí lo estamos viendo el ingresar. Ponte. Está pasando enfrente de nosotros. Ha ingresado ya. Cariñoso papá, pero cariñoso Junior se hace a un lado. Y se sale del cuadrilátero. Está retando a su hijo, ¿eh? Sí, le está diciendo retando. Y su hijo le está diciendo que pues no, que no lo va. No lo va a tener. Y no lo va a enfrentar el castigo por parte de cariñoso. Así es. Se lo lleva así de esta manera Nucleón. Bueno, ahí está faltando el respeto, el cariñoso Junior a su señor padre. Mientras tanto, Nucleón se está enfrentando al cariñoso. ¿Cuántas veces vimos esta contienda en la hoy extinta Arena Toluca? Ahí vamos apretando. Nucleón, ahora el 4 al brazo por parte del cariñoso. Una contienda muy técnica por parte de los dos bandos. Toma cariñoso a Nucleón, lo tiene, toca espaldas, no solamente por parte del cariñoso. Ahí el nalgazo de este Nucleón, castigando a Chico Malo también. Viene el derribe por parte del cariñoso. El castigo a la pierna y aprieta, aprieta. Ahí revierte Nucleón. Lo tiene tendidito, lo tiene listo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Una mecedora? No. No es mecedora, pero sí están castigando de esta manera al cariñoso. Hubo cuerdas de por medio. Cuidado con la pierna de esta institución de la lucha libre toluqueña. El grito de Nucleón, Nucleón. Del otro lado se escucha el apoyo para el cariñoso. El público dividido esta noche. El derribe por parte de Nucleón se lo lleva con ese castigo al rostro, tratando de hacer sufrir al cariñoso. Qué manera de revertir este Nucleón con la patada al rostro por parte del cariñoso. Se lo llevaron de esta manera. Y está interesante el tiro. Vamos a ver, el relevo es para Sombra de Dragón. El aplauso del respetable. ¡Qué lucha! Llena de técnica estamos viendo esta tarde. Así es, vaya técnica que está mostrando. Por ahora, cuatro luchadores que han ingresado. Ahora es Bauer el que ingresa para hacerle frente a Sombra de Dragón. Allá va el salto del tigre por parte de este último Sombra. El mismo que hace Bauer. Se encasó de esta manera. Luego le engancha así por parte de Sombra de Dragón, que se pone de pie rápidamente. El brinco, el salto, así de esta manera se lo está llevando ahora Dábura, que está dobleteando esta tarde. Así la vuelta al mundo de la quebradora. Ahí está el grito de arriba a los técnicos. Despachó rápidamente Sombra de Dragón a Dábura. Así es, se lo llevó rápido. Acabó con él rápido y el que ingresa ahora es cariñoso Junior. El grito de Junior, Junior. Pero también el grito de cariñoso, cariñoso. Pero el que ingresa es Chico Malo. Y la gente saludando también a Daura. Él engancha así por parte con este látigo. Chico Malo, el rebote en cuerdas. El enganche y el derribo por parte de Cariñoso Junior. Luego aquí le aplica la jarocha y luego el beso de la muerte.
muerte por parte de Cariñoso Junior, que le hace la invitación a su señor padre. Y vamos a ver esta lucha entre padre e hijo. Lo está invitando. Lo está invitando a la modela, pero hace el relevo para que ingrese Nucleón. Si en algún momento me dijeran que, me hubieran dicho hace algunos años que iba a narrar una lucha entre el Cariñoso Junior y el Cariñoso, no me lo iba a creer. Si en algún momento también nos hubieran dicho que íbamos a ver a Rey Mysterio enfrentarse a Dominic, tampoco no lo hubiéramos creído. Y creo que el día de hoy estamos viviendo esos dos muy, muy guajiros sueños. Así, ya sacó de esta manera Cariñoso. Y ahora era Nucleón el que intentaba, y ahí está de esta manera, acabando por ahora con Cariñoso. El grito de Nucleón, Nucleón. El grito de Nucleón, Nucleón. El que ahora toma el relevo sombra de dragón. No. Vuelve a subir el Cariñoso. Y así de esta manera con el raquetazo. Recibiendo a Nucleón. Allá va de lado a lado. La doble patada. Allá va Cariñoso Junior. Ah, sí, con la planchita. Lo recibe así Dávora. Se equivoca. Allá va a las alturas. La plancha de sombra de dragón. Lo recibe el Cariñoso así de esta manera. Allá va el doble lazo. Se equivocan. Ahí está. Tres raquetazos. Allá va a las alturas Nucleón. Así de esta manera la planchita. Allá va sombra de dragón. Se lo quita Cariñoso Junior. Se deja caer. Así de esta manera. Allá va otra vez el Cariñoso Junior. Sombra de dragón. Se los están quitando. Ya no. Ahí está. De esta manera. Uno, dos, tres. Señores, señores, la primera caída para el bando de los técnicos. ¡Qué lucha! Semifinal sorpresa, lo dijimos. Nadie nos esperábamos esta contienda. Y bueno, ahí se va a desquitar el Cariñoso, ¿eh? No, le está reclamando al Junior. Y ya lo amenazó, ya lo sentenció. Ya le hizo seña de venganza. Este gran gladiador, como lo es el Cariñoso. Así es, ya se están retando y el grito de pelea, pelea. Ya le dijo. Lo que le dijo, aquí no estamos en la casa, aquí es lucha. Bueno. Ahí está, ay, señoras y señores. Y el grito de Junior, Junior, que se hace presente en el halcón. El grito de Cariñoso, Cariñoso. Nos vamos a ir a la segunda caída. Nos vamos a la segunda caída. El que tomará el relevo en esta ocasión va a ser Nucleón en contra de Chico Malo, que esquiva así las patadas por parte de este Nucleón. Que va allá. El enganche. El golpe. Así, midiendo fuerzas. La doble patada. Allá va para arriba. Allá va. El doble engancho, así se lo lleva con doble castigo. Tanto a Chico Malo como al Cariñoso. Le esquiva la doble patada. Así de esta manera se las lleva y lo saca así de esta manera, Nucleón. El que ingresa ahora es Dávora. Vamos a ver si él logra hacerle algo a Nucleón. Pero no con el golpe de taco. Allá va. Cuidado. El golpe.
aquí está provocando la equivocación de los rudos Nucleón. Y ya están reclamando ahí Dávura, Chico Malo y el Cariñoso. También lo que es increíble es ver en la misma esquina Sombra de Dragón y el Cariñoso Junior haciendo causa común en esta lucha. Recordemos que hay rencillas, nos interrumpieron en una entrevista. Vamos a ver también esa cuestión. Y por ahora, pues, llevando a buen puerto esta lucha entre los dos. Están complementando bien, pero ya ingresó el Cariñoso. Y este es ahora la patada por parte de este último. Y ya, su papá ya, sí. Ya se había hartado. Y ahora sí ya. Ahí está. Ya se había tardado el papá para poner en orden a su hijo. Ya de esta manera la cachetada por parte del Cariñoso. A Cariñoso Junior. El rodillazo a la boca del estómago. Sí que gana un foul. Ya ahí está, lo va a educar. Y lo va a educar de esta manera. Lo jala del cuero cabelludo. Y así atacando el Cariñoso a su propio hijo. Recordemos que hace algunas funciones hicieron fuerza común y eran equipo. Ahora sí, como verdadero robo, su papá lo está atacando. No hay tregua entre estos dos. Se rompió todo. Y ahí está haciendo sufrir al Junior, el Cariñoso, que es toda una leyenda, que es toda una institución luchística en Toluca. Lo veíamos en la arena Toluca. Y ahí está ahora castigando a su Junior, llevándolo y dejándolo en malas condiciones. Que demuestra de lo que ha aprendido, de lo que le ha aprendido a su padre. Y ahí lo tiene a sus pies el Cariñoso. Le pisa las manos, le pisa todo el cuerpo. No puede ser. También ahí el metiche. El metiche del Coralillo haciendo y uniendo fuerzas con el Cariñoso. Está sufriendo el Junior. Está sufriendo el Junior, pero él lo dijo. Aquí no es su casa. Aquí es lucha. Y ahí está el grito del Cariñoso padre. El Cariñoso señor castigando. Va a haber sangre en cualquier momento ahí en la frente del Cariñoso. Es fácil. Es fácil que lo hagan sangrar y es muy escandalosa las heridas en su rostro. Así es, ya lo recibió ahí con este golpe de antebrazo su señor padre. Así de esta madre. Así de esta manera, ya le digo que lo va a enseñar a respetar a su padre. Y lo tiene que hacer. Lo va a levantar así, de esta manera. ¡Hacer el azotón! Por parte del Cariñoso. Ah, ya lo va a castigar. Así de esta manera. Lo está castigando. Se está rindiendo. Ya se rindió, me parece, ahí el Cariñoso Junior. Del otro lado ya se rindió también Nucleón. De esta manera ya se rindió con este medio cangrejo. Allá Chico Malo, ¿qué va a hacer? Va a buscar la altura. Va a subir hasta la tercera cuerda. Allá va a ser de esta manera la plancha. Uno, dos, tres. Señoras y señores, los ganadores de esta segunda caída. Sí. ¡Son los rudos! Ganadores de esta segunda caída. Mientras que el bando de los el rudos. Cariñoso sigue atacando a su hijo. ¡Ay! El raquetazo y lo saca así de esta manera del cuadrilátero. Y ahí está. Levantando los brazos el Coralillo a los ganadores de esta segunda caída. Haciendo respetar la hegemonía, la jerarquía. El hacer ver que él es el padre. Que tiene que sacar todo lo que enseñó. Y cuidado que ahí va. Por más castigo. Ahora se va contra Nucleón. Y lo va a subir. Se lo va a llevar ahí el raquetazo por parte de Cariñosa. Otro más. Y viene con ese cachetadón. Patentado por el propio Cariñosa. Lo deja tendido aquí frente a nosotros. Y ahí Nucleón ya se subió.
al encordado. ¡Qué lucha estamos viendo! No imaginamos que fuera a ser así de rudo cuando vimos que había una lucha sorpresa, que teníamos esta contienda. Y viene Nuclón siendo castigado. Vámonos a la tercera. Vámonos, tercera caída. Tercera caída. Ah, sí, está atacando Dávora y Chico Malo a Nucleón. Cariñoso ahí pateando la primera cuerda para que no pueda ingresar bien el Cariñoso Junior. La ha patado a la boca del estómago. Ay, lo está asfixiando, le está poniendo la boca. La bota, perdón, ahí en el cuello por parte de padre a hijo. Bien lo decía. No nos podíamos imaginar de esta manera. Ayer lo vimos en WrestleMania con Dominic enfrentando al Rey Misterio, al Hall of Fame, al Salón de la Fama, que el viernes fue inducido nada más y nada menos que por el comandante Conan. Así de esta manera lo estaba castigando. El candado al brazo. Ya se lo pusieron ahí a modo para que lo castigue así de esta manera con la patada a la boca del estómago. Ahora sí, para que se enseñe a respetar este chamaco a su señor padre y no faltarle al respeto. Rápidamente se meten con el referee. Así de esta manera la tropieza. Y entra de mala manera Nucleón. El golpe por parte de Dávora. Mientras que Cariñosa se sigue ensañando con su hijo. Ahí el cabezazo a la boca del estómago. Ya lo sacó y la patada ahí por parte del Cariñoso a Cariñoso Junior. Han limpiado el encordado, el bando de los técnicos, de los rudos, perdón. Vemos a Cariñoso con esas patadas también a su hijo, al Junior. Está sufriendo. Ahí, ahora Chico Malo con la patada para Sombra de Dragón, el raquetazo del Cariñoso. Y de una vez más se han quedado solos estos tres rufianes. Ingresó el Junior. Se va a medir a Dávora. Ahí vamos a ver qué es lo que va a hacer el Cariñoso Junior. Y cuidado, no le puedes dar la espalda al Cariñoso, porque te va a atacar así cual león enjaulado. Cuidado ahí, Cariñoso Junior se queda en el encordado, en la esquina. Castiga a Dávora, venía el castigo. Ya le gustaron los besos al Chico Malo, Ya le gustaron los besos del Cariñoso. Casi entra con una planchita sobre su señor padre y han reaccionado los técnicos. Y ahora vamos a ver. Sí, con la vara que midió su papá lo va a medir su hijo. ¡Ahí está la cachetada! ¡Vaya reacción! ¡Vaya manera! ¡Era que el Junior le ha pegado a su señor padre! ¡Le está faltando el respeto a su señor padre! ¡A nosotros nos enseñaron que no les levantáramos la mano a nuestros padres! ¡Porque se nos iba a secar! ¡Se le va a secar la mano a este Junior! ¡Lo trae a pura cachetada aquí frente a nosotros! ¡Y una más por parte del Cariñoso! ¡El castigo a las costillas! ¡Y el castigo a la espalda! ¡Está sufriendo el Cariñoso! ¡En manos de su Junior! ¡La gente! La gente apoya a los dos, la gente está con los dos. Así, de esta manera ya se lo llevó el Cariñoso Junior. ¡Qué contienda! No imaginábamos esto y ahí el raquetazo del Cariñoso Junior. Viene una más. Mientras en el encordado Sombra de Dragón ya despachó a Dávora y se siguen dando los cariñosos. Se siguen dando y no precisamente consejos. Va hacia arriba el Cariñoso Junior y reta a su padre una vez más. Ay, el grito de sí se puede, sí se puede. Apoyando a los técnicos. Ya subió Dávora, que es el que va a tomar el relevo para enfrentarse al Cariñoso Junior. El grito de Junior.
Y da buena también, ahí está. El raquetazo, el toma y daca, el uno contra uno. El cachetadón por parte del cariñoso Junior al mismísimo estilo de su señor padre. Ahí la barrida por parte de Dabura. Se lo lleva así de esta manera. Luego, en la cruceta las piernas y el castigo. Se lo está llevando así, con el doble tirante. Ahora el que ingresa es Nucleón. Va el rebote en cuerdas y la doble patada ahí para quitar el castigo. Así de esta manera. Entró Nucleón. El enganche y el castigo así. Se lo lleva así de esta manera con el castigo hacia el brazo. Ahí el cariñoso va a romper el castigo. La cachetada para Nucleón. De esta manera la planchita en cordo. Y viene Sombra de Dragón con esa patada a romper el castigo. Entra Chico Malo también. Con esa patada hacia Sombra de Dragón. ¿Qué es lo que va a hacer? El rebote en cuerdas. Viene el lazo al cuello para Sombra de Dragón de parte de este que es el Chico Malo. El grito, sí se puede, sí se puede. ¿Para quién será la tercera? Lo toma con este tirabuzón, Sombra de Dragón, lo tiene, nada. Ingresa de cariñoso, cariñoso y uno, ingresa todo el mundo. Ahí las patadas equivocadas, ¿qué es lo que van a hacer? A las esquinas y el castigo por parte de Dabura y por parte del cariñoso. ¿Qué es lo que van a, lo van a volver a aplicar de lado a lado? ¿No? Y ahí está de nuevo el castigo, el tirabuzón para rendir el cariñoso. Del otro lado Dabura también. La plancha por parte de Sombra de Dragón. ¿Qué es lo que va a hacer en contra? ¡Le quitó la tapa! ¡Le quitó la tapa! ¡Va a haber descalificación! ¡Sí se dio cuenta el coralillo! ¡Y es justo! ¡Tiene que descalificar! ¡Ahí está! ¡La victoria! ¡La victoria es para los técnicos! ¡Ahí está! ¡Chico Malo se equivocó! ¡Le arrebató la tapa! ¡Y ya va el cariñoso ahí! ¡A encararlo! Y ahí los técnicos son los ganadores de esta contienda. Por hoy ganó el Junior, ¿eh? Ahí se están metiendo con el coralillo. Y ahí el Junior también, ahí calientito, empujando a su señor padre. Mira, cariñoso. En la casa, en la calle y donde tú quieras. Mira, mis respetos como padre. Pero aquí, aquí el alumno ya superó al maestro. Y escucha bien todo esto. No me enseñaste nada de esto. Yo solo te lo aprendí viéndote desde niño. Pero mira, ahora tú tienes más que aprender de mí que yo de ti. Y con estas pinches... Pues ahí está. Se fueron a las manitas. El papá atacó al hijo. Y así de esta manera está terminada esta contienda. Nuestra siguiente función va a ser en viernes, el 14 de abril. A ver si tenemos revancha para esos días, cuidado. Ahí está. Ahí está, levantando las manos en modo de victoria. Los rudos. Los ganadores ahí están. Arriba del cuadrilátero. Los técnicos son los ganadores de esta contienda. Que y ahí está, sigue retando, ¿eh? Bueno, ahí está, señores y señores, hay reto, hay tiro, como ustedes quieran decirle. Y hemos llegado, se termina el turno semifinal y ya llegó. Sí, señores y señores, ya llegó, está aquí. En segundos lo tendremos. El Kaiser del Infierno
Llegó el Halcón Galáctico. Continuamos, amigos de Lucha Libre, entre nosotros.